Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este siguiente capítulo de Pokémon Rubí. Hemos llegado ya a Ciudad Pardal. Bueno, he atravesado toda esta chusma que estaba por aquí desde el campo este de Hollín. Hemos leveado bastante, hemos leveado muy bien además. Todos ya al nivel 20, no quiero subir más porque, primero, es que, claro, me he dado cuenta de que si hay muchos entrenadores, pero, es que voy a estornudar. Pero, claro, tiene que recargarse otra vez, entonces tarda demasiado en esto, en volver a poder pelear con ellos. No me salen las palabras hoy. Le tengo con garra rápida. Los ataques, no he cambiado ataques, no he hecho absolutamente nada. Nivel 21, Quilava sigue igual con ataque rápido. Igual, Weimer tiene torbellino. Y ya está. No, no, tampoco se puede pretender mucho más, ¿no? Llegar a la ciudad, llegar a Pueblo Pardal. Y aquí tenemos a Heredia. Que este no, este es un señor aquí. Que no sé, pues ahí, pues. Está haciendo la tarde ahí. Te llamas Ancora, esta es la que le da el nombre a lo del PC, vamos, como Bill. La chica de Bill. Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? He visto un tipo de sospechoso me rodeando el laboratorio del profesor Cosmo. Vale, sí. Aquí es todo el tema este del meteorito. Ahora luego este tío parece que nos daba cascada meteoro en la ruta tal. Vale. Interesante. Una parte interesante. Aquí más concursos. Y este creo que era la casa del tutor de movimientos. Que sería interesante utilizar. Porque tengo una. Mirad, todos pueden aprender algo, ¿no? Pero Aramis puede aprender puño fuego, puño trueno y puño hielo. Además de toda la morralla de lo demás. Entonces, no sé qué hacer. Si enseñarle algo de esto. El fuego lo tenemos cubierto. La electricidad no la tenemos cubierta por ningún lado. Y el hielo. Tenemos el tipo agua. O sea, yo creo que eso no. No nos preocupa mucho. Entonces, yo creo que igual puño trueno nos podría venir bien. Pero claro, solo tenemos una oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, no sé. Entonces, prefiero quitarle primero cuando lleguemos al quitamovimientos. Quitarle lo del golpe roca y luego ya venir y enseñárselo. Esto ya es ruta nueva. Este tío nos daba excavar. No sé si ahora o teníamos que hacer algo antes. O era el chico este el que nos daba excavar, vale. Vale, esto es ruta nueva. Y este tío nos daba rugido. Es que me acuerdo de un montón de cosas, me acuerdo, tío. Vale, este va a querer pelear. La Inun. Ahí, golpes furia. Que bueno, parece que no, pero quita, ¿eh? En cuanto aprenda algo más decente, ya vais a ver que la cosa va a cambiar. Vale, voy a levear a Dory de momento no la voy a levear. Voy a levear a Aloy. Imprescindible hasta que aprenda por lo menos Ruda Fuego. Aquí hay más entrenadores. Y vamos a atrapar al primer Pokémon de aquí, Blastoise. Pues genial, la primera en la cara. Por ejemplo, contra los Pokémon de tipo agua no tenemos nada. Y este juego está plagado de Pokémon de tipo agua. Entonces, es que yo creo que es puño trueno lo que tenemos que enseñar. Yo creo que es puño trueno. Látigo, bueno, látigo. Ataque ala, otro ataque ala. Fuera, subimos. Igual, así evoluciona ya. Cast Form. Ah, nos ha quemado. Ductrio. Ductrio. Vamos a sacar a Aloy. Voy a confiar en. ¡Ay, qué! ¡Joder, Ductrio! ¡Ah! Ahí pensaba que era Dodrio, me he equivocado yo. Pistola de agua. Otra pistola de agua. Y ya está. Duskull. Otro Pokémon que me mola mucho, tío. Es que de esta región me molan un montón de Pokémon, tío. Yo creo que es porque es la primera región que tuve. Entonces le tengo más nostalgia por eso. Vale, vamos a curar la. Tenemos antídoto. No tendremos igual alguna. No tenemos nada para curarle la quemadura. Nada. Tengo aquí dos pociones. Como que no quiere la cosa, que se la voy a dar a él, pero bueno, da igual. Y a Dory también, va. No lo usamos y. Va. Vamos a atrapar al Pokémon de aquí. A ver qué. Y este Pokémon se va al PC ya directamente. ¡Ay! Ay, chico, ya está. Lilip. No le va a hacer mucho, restricción. Yo creo que lo. Va, si sí, lo mata. Kakuna. Perfecto, Kakuna Matata. Ah, sí. Hala, siguiente, venga, va. Siguiente, nada.
Ahí ese se me ha escapado, le he dado demasiado rápido. Aquí no tengo que usar la barra espaciadora porque ya veis que se me va el traste. Nada, venga, va. Va, 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 va. ¿Qué nos podrá salir aquí? No sé. No sé. Ya es que me da prácticamente igual. O sea, algún tipo planta, algún tipo eléctrico. Nasleaf. Bien. Bien, Nasleaf, bien. Tipo planta. Lo que acabo de decir. Tipo planta, nivel 6. A este no le puedo menear mucho, ¿eh? A este no le puedo menear mucho. Con super. Yo creo que lo atrapo con esto ya. Porque luego Shift 3, Pokémon de tipo. Ah, tipo planta con hoja aguda. Importante. Y luego, como tipo siniestro, puede aprender. Que aprende este Finta. Poca leche más. Es que ya digo, es que. Estas regiones están guay, pero claro, no están. O sea, todos los ataques. Entonces, claro, mi mente ya va, ya piensa con la época actual. Entonces aquí, claro, es. Es más complicado. A ver qué. Tengo algo para quitarle algo, aunque sea un poquito. Que no me lo cargue. El llanto falso, arañazo, lengüetazo. Yo creo que lo. Placaje, igual es lo que. Otro, pistola de agua, igual. Es que están a mucho nivel. No, voy a seguir entrenando con Super Bowl. Está en nivel 6, tío. Ascuas lo va a matar. A ver. ¡Ah! Venga, va, que sí. Además, me parece que ya tuvimos un. Un Shiftry. No me acuerdo qué es lo que hice. ¿Qué es lo que hice? Y le llamé Jiraiya. Y yo creo que le voy a volver a llamar Jiraiya. Porque además recuerdo que fue un Pokémon que me dio alegría. Me dio alegría. Bueno, me parece que no lo llegamos a evolucionar, ¿eh? No me acuerdo en qué juego fue. Pero yo creo que no le llegamos ni a evolucionar. Jiraiya. Hala. Ahí está. Venga, va. Vale. Bueno. Ruta nueva no, porque ya hemos atrapado aquí. Revivir, muchas gracias. Más combates, Flareon. Vamos a sacar a Dori para levearlo un poquito más. Y como vamos ya 7 minutos, igual lo que voy a hacer es directamente ir a por esa gente. Y esta zona, pues mira, pues ya la haré. Gorebis. Curioso Pokémon. Luego también me acuerdo que este juego había que. Había. Era, creo que era. No. Eso se vio ya en Pokémon Oro y Plata. Evolucionarlos por intercambio, pero con un objeto dentro. Y a mí eso es, me volaba la cabeza. A mí eso es que me volaba la cabeza totalmente. Venga, va, Joel. Ostras, golpe. Está encerrado en golpe. Uf. Y sigo sin comprar. Ah, tengo super poción. Vale. Vamos a aguantar ahí el golpe. Ahí está. Lengüetazo. A ver si le llegamos a paralizar. Vale, está confuso. Golpe es furia. Ahora no me acuerdo si llanto falso. ¿Qué era lo que bajaba? No me acuerdo. Ahora lo miro. Está confuso. Sigue con golpe. 14. Uf. Vale, voy a tirar de Aramis. Sí, porque yo creo que Aramis ya ahora ya con. Bueno, está confuso, pero bueno. Poder oculto. Y fuera. Hitmonchan, vamos a sacar a. A Kairi, aunque esté quemado. Fijaros lo que le ha quitado estando quemado, ¿eh? Ahí está. No voy a ir a. A matar a esta gente. Porque voy a acabar de. O sea, voy a salir de aquí hecho unos zorros. Ostras. Metagross. Y creo que debería ir ya. Pero. Ya digo ya. Después de este combate. A curarlos. Ahí tiene que haber hecho ahí. Charmeleon. Ataque rápido. Pistola de agua. Hay que andar con mil ojos aquí, chaval. Te puedes salir ahora. No sé. Recuaza. Swainab, Aloy. Pues lo mata de sobra. Así. Y vamos a tirar de las super pociones que tenga. Para no volver otra vez ahora hasta atrás.
Sí, tengo bastantes. Lo que no tengo, y es raro en mí, no tengo casi dinero. Y tengo que ganar más combates para... No sé, más combates, a ver, no puedo hacer más. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar, lo siento mucho. No me la voy a jugar. Placaje, todo el rato con placaje, tío. Llega a nivel 23, ataque rápido. Ahí me has escuchado bien. El movimiento del receptor se lo voy a dejar. Voy a dejar látigo. O sea, voy a olvidar látigo. Ahí, placaje. Y ataque rápido. ¿Por qué no hace ataque rápido? Falla ataque rápido. Ah, vale, está usando. Vale. No pasa nada. Ahora. Ya está. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿A qué le evoluciono? Tendría que decidirlo ya. Es que el tipo psíquico guay. Me mola. O sea, Espeon me mola mucho. Es un Pokémon que me mola mucho. Primer Pokémon de ruta. ¿Lainun? Va a estar en el PC. O sea que mira, le voy a atrapar. Y si... Pues, por avatares de la vida. Me viene bien algún día un Lainun. Pues... Ahí va a estar. Además tiene recogida por lo que veo. Una habilidad curiosa. No sé. A día de hoy esa habilidad no... Digo en los Pokémon actuales ahora, ¿eh? En Sol, Luna y así. La habilidad recogida, ¿para qué quieres que te coja una poción? Si en un combate puedes comprar, con el dinero que te dan, 5 super pociones. Demasiado fácil. Te voy a llamar... No sé. Paca. Te voy a llamar Paca. Paca. Ahora. Ahí está. Y vamos a empezar los combates estos con Aramis. Tiene destello además Aramis, pero bueno. Me podría haber tocado Chikorita. Mira, hubiéramos tenido a Chikorita y a Quilava, qué guay. Vale, vamos a pasar a la trama esta. Jejeje, con este meteorito el monte cenizo se va a... ¿Cómo? No sé quién eres, pero si te entrometes en los planes del equipo Magma, vas a tener problemas. Un momento, aquí equipo Magma. Nosotros el equipo Aqua... Ah, vale, no os permito que os lo hagáis con la vuestra. De aquí viene Aquiles y sus secuaces. Mira por dónde el equipo Aqua. Pero no tenemos tiempo para ocuparnos de vosotros. Va, da igual. Tenemos el meteorito, es el que monta el cenizo. Se pira. Y aquí Aquiles me cae bien, tío. Ah, ya, eres Ancor. Yo pensaba que era el equipo bueno y el equipo malo. Y no. Y mi vecino, me acuerdo que él tenía Pokémon Zafiro. Y claro, era lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, aquí tendría que estar hablando pues con el líder del equipo Magma. Y me acuerdo que entramos en una discusión totalmente absurda de que es que el equipo Magma son... que son mejores, que no, que los otros... Y, o sea, cada uno íbamos... O sea, yo iba a favor del equipo Magma y él a favor del equipo Aqua. Que no, que los malos... Pero ¿qué me estás diciendo? No sé qué. Nos pegamos... Bueno. La época... La buena época de los 2000. Ay, Dios mío. Qué tiempos. Cualquier tiempo pasado fue mejor. A ver... Hábleme usted. Soy Cosmo, el profesor Cosmo. Me dedico a estudiar meteoritos, a parar el meteoro. Me prometieron excavar para mí, buscar el meteorito, pero el equipo Magma me engañó. Oh, ese meteorito. Ya nunca más será mío. Pero ese equipo Magma que pretende hacer en el monte cenizo. Vale, tenemos que ir al monte cenizo, recuperar el meteorito, regresarlo aquí donde este señor. Y algo más. No sé, me acuerdo. Magikarp. Hubiera molado un Gyarados, Me hubiera molado mucho además. Piedra lunar. Que no me vale para nada. Y nada, para acabar el capítulo, lo que vamos a hacer es... esto no es ruta nueva. Vale, esto es cascada meteoro. ¡Sí! Sí, yo aquí no he atrapado ningún Pokémon. Porque aquí está la ciudad férrica esta. Vale, este tío va a querer pelear. Clifam. ¡Hala! A tu casa. Me acuerdo que luego había una zona por ahí que para hacer surf. Que se encontraba Jigglypuff ahí. Que es donde captura Jigglypuff. Qué guay, tío, qué guay.
Este tío también querrá pelear. Seeking. Poder oculto. Y ya está. Y esta zona nada, vale. Vamos a atrapar al Pokémon de aquí. Al Pokémon de... Bueno, de aquí vamos, de... Del agua. Vamos a ver. Y ya acabamos el capítulo con otro Pokémon más en el PC. Que siempre viene bien tener... Recambios. En la guantera. Ahí está. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. O igual no quiere venir nadie. Que esa es otra. Nada, tampoco. Es que con la caña vieja... Ahí. Ahora, venga, va. En lo que debería salir un Magikarp, sale un... Es mucho. Bueno. Jinx está guay. Beso amoroso. Puño hielo. Psíquico. Este está de lujo, este Pokémon. Hombre. Sí, 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 sí. Venga, va. Super Bowl. Nada. Venga, que si te atrapo, te llamo Carmen. Que lo estás deseando. Estás deseando que te llame Carmen, eh. A ver, dos. Uno. Ahí está. Carmencita. Carmen. Ahí está. De Mairena, por si alguien no lo había pillado. Carmen de Mairena. Así que nada, gente, pues ya tenemos un, el equipo ya más consolidado. Tenemos un PC también bastante potente. Y sin más, a ver qué nos depara el siguiente capítulo, gente. Nos vemos, chao.